to rehearse, which was good. También tuvimos la oportunidad de ensayar y estuvo bueno. And we're going to do two things. We're going to do a shuffle, a very famous shuffle you've probably heard before. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer un shuffle muy famoso que probablemente hayan escuchado antes. It's an AC/DC shuffle. Es un shuffle de AC/DC. And I also I taught him how to do jamming etiquette. So when you're doing the solo, you crank up, you go crazy. And when you do the rhythm, you turn pretty much off. So that way you can hear the other guy. Y también le enseñé algo de etiqueta de jam, códigos de etiqueta para una jam, que es cuando estás haciendo un solo todo bien, pero cuando tenés que acompañar tenés que tener volumen casi en cero. All right, so we'll get the groove going first. I'll do the first solo and then we'll go back and forth. Here.